Y bienvenidos a una nueva entrega del podcast Ciclismo de Ayer y de hoy. Tras el anuncio del último semanal, David lanzó la previa de Amstel, dando así una primera pincelada de, de lo que sería o de lo que va a ser, ¿no? El nuevo contenido de este programa. Y hoy seguimos dando forma a esta nueva época, a esta nueva era, ¿no? Por así decirlo. Y vamos a seguir con el primer. Eh, de lo que esperamos sean, eh, pues. Una serie de debates que tendremos sobre diversos temas y hacerlo de forma eh, interesante. Así que antes de entrar en el propio debate, obviamente, tengo que saludar a mi a mi compañero hoy, que es David. David, ¿qué tal? Eh, lo primero, ¿cómo estás tú? Y cómo y con qué con qué ganas tomas esta, este podcast. Pues muy buenas noches a todos y todas. Pues nada, primero, un abrazo para Jordi, que seguro que no, que no se escuchará. Y, y nada, echándolo mucho de menos, pero bueno, hay que respetar las decisiones de, de cada uno y yo creo que es saludable cuando uno, pues eso, a, a, acaba un poco la gasolina, pues tomarse un descanso. Ahora mismo lo decíamos antes de entrar, ¿no? Seguro que él entrará algún gusanillo de aquí un tiempo, esperemos que sí, pero bueno, mientras tanto, pues decidimos tú y yo tirar adelante el podcast y, y aquí estamos, tú lo has dicho. Eh, el viernes el viernes sábado pasado hubo la primera previa eso sí que más o menos cada semana si el tiempo va, va bien y todo va bien en principio la idea es que cada semana más o menos pueda pueda haber así un, una previa yo creo que, que pueda ir bien es lo que digamos más la actualidad tendremos porque nuestra intención no es tener unos eh, unos contenidos fijos sino hoy estamos aquí para un debate la semana que viene puede ser otra cosa, la otra semana otra cosa. Lo que tenemos ganas de hacer con Miguel Ángel es eh, una cosa más atemporal y sobre todo, decíamos, un, un pocas más de ciclismo divulgativo, ¿no? De que te lo puedas escuchar en cualquier momento sin tener la prisa y la urgencia de decir, oye, que mira, se ha corrido la Anstel y como no lo escuche en dos días, esto envejece muy rápido. Yo creo que esto... Enveje envejecerá menos rápido y como mínimo esa es la, la intención, ¿no, Miguel Ángel? Sí, sí, totalmente. Y decir también, David, que esta sección que va a ser el debate, ahora presentaremos cuál será el primer tema, pero que yo pienso también, ¿no? Y pensarás igual que yo, que oye, en los comentarios dejar, aparte de vuestras impresiones sobre mm. lo que os haya parecido el debate, también, porque no, posibles ideas. ¿No? Eh, de hecho el tema que vamos a tratar hoy viene a colación de un comentario de unos de los pasados semanales, o sea que obviamente estamos abiertos a que a que nos dejéis ideas propuestas a tratar y encantado siempre que sean interesantes de llevarlas a cabo. Totalmente de acuerdo. Por tanto, lo que ha dicho Miguel Ángel, tenemos los comentarios abiertos para que nos lancéis propuestas, si queréis, de debates, y lo y lo que dice también muy bien él. Esto viene de, de un comentario de, de al final de un oyente, ¿no? Y nosotros agradecidos de que nos, pues eso, como a los peces, le pongamos ahí el anzuelo y nosotros hemos picado. Y yo creo, Miguel Ángel, ya para cerrar un poco la editorial que empezamos un poco fuerte, ¿eh? Porque empezamos hablando de Movistar y cuando sí. uno empieza a hablar de Movistar suenan las campanas. Por tanto, sí, yo es. creo que vaya manera de empezar la nueva era, ¿eh? Totalmente. Así que venga, vamos a vamos allá. Pues entramos de lleno en el tema que ya pues lo ha, lo ha dicho, ¿no? Por así decirlo, David, pues eh, que sí, que tras debatir en programas pasados sobre el equipo Movistar, tanto entre nosotros como también con algunos de vuestros comentarios semanales acerca del de equipo español, ahora me corregirás, David, pero creo que fue Jesús Eguizábal, ¿no? El que mm. prendió la llama de, de, de hacer este este debate, ¿no? Eh, sí, sí. pues. Vamos a plantear ¿no? este tema para analizarlo eh, y posteriormente también hablar sobre la situación en la que se encuentra el equipo de Eusebio Unzue con respecto del año pasado. Vamos a hacer una especie de comparativa, ¿no? Porque muchos se dicen, ¿es mejor el Movistar de este año al del año pasado? ¿Qué tal? Pues bueno, creo que vamos a a plantear un poco los datos y a partir de ahí ir sacando cada uno pues, nuestra opinión, nuestras conclusiones. Y es que muchos eran los elogios al equipo a principios de año, tras un comienzo con victorias de prestigio, pero poco a poco ha ido menguando ¿no? el ritmo de triunfos y con ello también creciendo de nuevo las voces críticas. Se decía que el equipo estaba mejor que el año pasado y demás argumentos. Pues bien, ¿es eso cierto? Vamos eh, a, a desgajarlo. Y antes de empezar, te quería preguntar, David, así a grosso modo, ¿cómo ves tú eh, quizá por, por ir metiendo los dedos eh, de, ¿no? de, de, de la polémica o, de, o del debate? ¿No les ¿No tú que a veces se exagera un poco la crítica al equipo Movistar, que, que se espera quizá demasiado o que la plantilla no da para tanto? Movistar tiene un problema, que es el único equipo español World Tour. Y a partir de ahí es la Diana perfecta para tirar pues todos los improperios y quejas que, que pueda haber. Además, eh, Movistar está casi a la cola de, de los presupuestos, ¿no? De, de, los equipos World Tour. Eso también saldrá aquí en este, en este debate. Por tanto, a ver, ¿hace todo lo que puede? Posiblemente sí. También diremos, daremos alguna pista más por ahí de cosas que seguramente se podrían hacer y no se están haciendo. Y esto ya lo hemos hablado en en otras en otros semanales, en otras semanas. Por tanto, a ver, yo creo que, que sí, en algunos momentos y de forma desmerecida y en otros también, pero yo creo que de forma merecida. Y yo creo que aquí, en este inicio de temporada, hay un, un mix, mitad y mitad. Y no lo digo ya por los corredores, que quizás son los que menos culpa tienen, sino a lo mejor la forma de plantear eh, los futuros, las carreras. Por ponerte un ejemplo, eh, no sé si fue ayer o anteayer mismo, alguien se preguntaba por qué no está Movistar corriendo las tres clásicas de Francia, que seguramente le hubieran dado algún rédito, ¿no? Tres, tres carreras 1.1, ¿no? Y bueno, a lo mejor tampoco tenían más efectivos, no lo sé, eso habría que mirar, ¿eh? ¿Dónde estaba todo, dónde estaban corriendo? Pero bueno, son esas decisiones que al final unas veces se toman para bien y otras veces se toman para bien y no salen tan bien. Totalmente. Pues bueno, vamos a adentrarnos un poco a desgajar, a contar datos de lo que pues, hemos hecho, ¿no? La comparativa de Movistar 23-24 hasta, eso sí, la Amstel Gold Race, porque obviamente carecería de sentido, ¿no? Comparar más allá de, de, de este calendario que, que estamos copando ahora mismo. Así que empezando por el mes de enero. El año pasado, en 2023, el, el mes de enero de Movistar se saldó con tres triunfos. Eh, eh, la general más etapa en el Alula Tour de eh, Rubén Guerreiro, recién fichado eh, por aquel entonces, por el equipo, y también en un recién fichado Fernando Gaviria en la vuelta a San Juan. Así que empezaban muy fuertes los, los fichajes. Y este 2024 ha habido dos triunfos. Eh, primero el, de, el trofeo Andrax en la Challenge de Mallorca por parte de Pelayo Sánchez, también recién llegado en ese momento, y eh, Will Barta, que mmm, queda un poquito en el, en el olvido y creo que es, de, es también justicia recordar la pedazo de cabalgada que se metió en la vuelta a la Comunidad Valenciana y cómo ganó echándole un pulso tremendísimo al pelotón. Creo que fueron 30 kilómetros a unos sí. 40 segundos aguantando el tío el pulso. Así sí. que. Antes de y, y, y perdona Miguel Ángel, te faltaba el detalle que Will Barta también fichado este año, creo, si no quiero recordar. ¿O estaba ya fichado el año pasado? No, Will Barta es su tercera temporada, creo. Sí. Su Uy, sí. Ahora, ahora me he colado. Lo vale. vale. Face... Sí, sí. vale. Pero vamos, que, que así para, para un poco en enero eh, mes con el mismo. Más o menos con el mismo número de victorias, porque pues es, es verdad que, bueno, al ganar una general, esto te, te suma como un triunfo más, ¿no? Pero en cuanto a alzar los brazos, estamos hablando de dos victorias, ¿no? Eh, al margen de las generales de la al Lula Tour. Y es cierto que se le puede dar más valor al triunfo de peral en Mallorca y Barta en Valencia. Esto lo digo, porque personalmente. Estamos, esta sección es para mojarnos, así que así lo voy a hacer. Eh, a mí me parece, la verdad, ganar en calendario europeo me parece eh, de más valor. No sé qué opinarás tú, David, pero uh -huh. personalmente ganar en Alula Tour y en, en San Juan, con todos los respetos, no es lo mismo que ganar en Chanes de Mallorca con los equipos, con la calidad de corredores que van y tampoco en Valencia. Así que para mí, en este enero, ganaría el, el 2024. Al 2023. Pues seguimos con el mes de febrero, porque en 2023 vimos eh, tres triunfos del equipo Movistar, o u, una vez más, perdón, general más etapa, esta vez en el Tour de Oman por parte de Mateo Jorgensen, y etapa del UAE, eso sí, del UAE Tour, por parte de Inés Rubio, que consiguió ese grandioso triunfo, eh, casi imposible ¿no? de, de ver en el UAE Tour. Y 2024, la verdad, también muy bien saldado, sobre todo con la clásica Jaén por parte de Oyer Lazcano, ese pedazo de triunfo de Lazcano, y el Tour de Colombia, que ganó una etapa también Fernando Gaviria. Así que, haciendo una pequeña pausa después de, de exponer estos dos primeros meses de competición, eh, hasta ahora, David, así respondiendo pronto, ¿qué año consideras por ahora? Que ha empezado mejor esos dos primeros meses de competición. ¿no? ¿Qué, ¿Qué valor haces a, 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 a grosso modo al respecto? Pues en lo que decíamos, si nos fijamos, en enero de 2023 se hicieron 696 puntos UCI. En 2024, 626. Más o menos lo mismo. Parece que hay alguno más en 2023 por la general que se llevan, pero más o menos ahí están los mismos puntos. Aquí tienen, tienen que sobreponerse. A la baja de rendimiento de Rubén Guerreiro, que empieza la temporada enfermo, y no puede hacer el mismo inicio de temporada que el año pasado, por tanto, eso es un, un pero ¿no? al final para, para Movistar. Tampoco se disputa la Vuelta a San Juan, donde consiguieron 143 puntos, y eso hace que tengan que buscarlos en otros sitios. La baja de Canter parece que en enero, con Simulay, pues la parece que la suple bien, empieza bien Simulai en enero. Buenas actuaciones, también de Carlos Canal, que hace alguna buena aportación. Vemos a un Alex Aramburu que comienza muy bien la temporada. Además de ver a un Iván Romeo luchando en las carreras. Pero también un apunte más que interesante: Aramburu se cae y tiene que parar y reiniciar. Creo que eso se notará en el cómputo final. Por tanto, tenemos a Rubén Guerreiro ya enfermo. Alex Aramburu, que venía como un tiro, se cae y tiene que parar. Y todavía nos queda la expectación con Nairo Quintana. En ese momento todo pintaba muy bien. Enero diría que aún siendo muy similar, generaba unas expectativas de ir a más y parecía que el equipo pues estaba más enchufado. Como mínimo, hasta ahí yo lo veo así. No sé si tú, después de esta explicación, también lo, lo, ve, lo verías así. Sí, sí, yo, yo creo que sí. Tengo la certeza de que, bueno, o la, o la opinión, mejor dicho, ¿no? De que para mí este 2024 por lo menos empezó con con mejor sabor, yo pienso. No sé hasta uh -huh. qué punto es verdad. Es que yo le doy mucho, mucho valor, David, al, al hecho de que eh, se gane más en calendario europeo, que ha sido el caso. Sí. Ha sido el uh -huh. caso sobre todo eh, la clásica Jaén, por ejemplo, que es verdad, bueno, no te da tantos puntos si nos referimos a, a los puntos, ¿no? No te da tantos sí, sí. puntos como otro tipo de carreras, quizá como un UAE Tour, por ejemplo, pero bueno, sabemos. Hablando de ciclismo, hablando en serio. Eh, tiene mucho más valor desde mi punto de vista, ¿eh? Cómo consigue Oyer Lazcano esa carrera a, a pues, eh, que puede ganar Bisma el, el UAE Tour con, con Bingegar, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que desde ese punto de vista eh, el equipo ha mejorado. Lo que pasa es que después veremos, no quiero hacer spoiler, ¿vale? Pero después veremos que es que también... Eh, es, es muy difícil mantener este ritmo. Es muy difícil, hay muchísima competencia. Hay muchísima competencia. Pues sí, la verdad es que sí. Si seguimos un poco con lo que decías de febrero y yendo un poco más a los datos, eh, Movistar hace un cambio de, de calendario. Aquí se hace un cambio de calendario. Deja de ir a Muscat Classic, deja de ir al Tuntoman, donde consiguió 315 puntos el año pasado, y comienza, yo creo, que a echar de menos a Mateo Jorgensen que ganó justamente en el Tour de Oman. Ahí comienzan a echarlo de menos. A cambio, se van al Tour de Colombia y a Figueroa Classic, donde consiguen 143 puntos entre las dos carreras. Aquí Nairo Quintana parece que no está bien de salud y supongo que esperaron un buen resultado en Colombia y por ello el cambio. Por tanto, ya se empieza a torcer otra vez la, la, la idea que tenían. Le sumamos la suspensión de la ruta del sol, aunque en Rimas eh, no... No, El año pasado sí que aportó 130 puntos en esta carrera, no la iba a disputar y al final todo sería una incógnita de lo que podía pasar. En Ferrero Simola ya no hace mejor que Gaviria en las carreras donde lo sustituye. E incluso diríamos que Gaviria no hace mejor que Gaviria. Es decir, Gaviria no, no es mejor en 2024 que en 2023, como mínimo en el inicio de temporada. Las sensaciones. Rubén Guerreiro sigue sin encontrar su golpe de pedal, que fue fundamental en el inicio del año 2023. Y llega, yo creo, el momento que tú ya has dicho el momento del Lazcano, y creo que es donde ahí nos vamos todos arriba, y creemos que la semilla que vimos en enero, por fin, estaba floreciendo. Victoria en Jaén, espectacular en curne, con 300 puntos menos al final de en enero, pero lo que lo que dijimos, yo creo, en el semanal, ¿no? que estábamos con la sensación, la sensación de que, aunque sean menos puntos, la sensación es que el equipo estaba como mejor puesto como con más ganas con, con con más lucha al final las cosas tú las puedes plantear de una forma atacante y te pueden salir bien o no pero lo veíamos veíamos a corredores eh, partiéndose la pana y haciéndolo haciéndolo bien no sé cómo cómo lo ves tú hasta ahí Sí, yo, yo yo creo que las expectativas que se plantean después de, de, de lo que has comentado, ¿no? Ya no solamente de que Lazcano gana en Jaén, sino después también el carrerón que se marca en Curne, que entra reventado, es cierto, pero cómo, pero con quién llega, llega con la creme de la creme, ¿no? Con eh, y y compañía. Y al final yo creo que Claro, quizá quizá fuimos un, eh, un poco todos y yo por lo menos me meto dentro de ese saco, ¿vale? Quizá esto nos distorsiona un poco, ¿no? Ver desde tan pronto esto, tú dices, bueno, claro, entras en el mes de marzo que ya pues eh, eh, con las otras clásicas belgas, San Remo, demás. Parece que se van a comer el, el, el calendario, pero después te encuentras con la competencia que no es poca. Eh, yo, creo, yo creo que estamos en, en uno de los momentos con más competencia en la historia del del ciclismo y posiblemente es un poco lo que les pasa factura ¿no? al equipo Movistar, que no puede competir contra, contra semejantes nombres. Pero aún así, yo es que de verdad lo digo, no considero ni mucho menos esta temporada por ahora mala. Es verdad que ahora están pasando por un momento más complicado. Pero lo que vimos los dos primeros meses de competición, que es hasta donde hemos llegado, la verdad que muy, muy ilusionantes. Porque además, además, David, ganaban chicos, eh, como Pelayo, por ejemplo, que fue, como se dice en el fútbol, llegar y besar el santo. ¿no? O sea, mm. entrar y ganar eh, un trofeo. Eh, Carlos Canal, Iván Romeo también, que ha, no entra dentro de estas eh, estadísticas, pero Iván Romeo ha hecho muy buenas carreras este principios de año los jóvenes en definitiva yo creo que las sensaciones eran buenas pero bueno llegamos después a lo más difícil y ahí pues eh, ha costado más sí ahí se tuerce un poco la cosa pero yo creo que lo has, lo has explicado muy bien es decir hacer una serie de, de fichajes esos fichajes parece que en un principio que comienzan a funcionar sobre todo el de Pelayo, el, el fichaje no es de Lascano, pero ya venía del año pasado. Empieza ya a sacar unos resultados pues eso, mucho mejores que, que los del año anterior, además contra los mejores, porque fue contra los mejores, aguantando ahí con Bumanar, y, y hombre, es normal que te vengas un poco arriba, es normal que te vengas un poco arriba, aunque sí que es cierto que la, la cuenta de puntos al final no era la la misma, pero vuelvo a insistir. Las sensaciones sí. Lo que pasa es que ahora, como vas a, a introducirnos, pues llega lo gordo, llegan las primeras vueltas de una semana gordas, llegan las clásicas gordas y ahí yo creo que, bueno, veremos que la cosa se complica mucho. Pues sí, porque tras esto no voy a seguir exponiendo mes a mes, porque este 2024 ya han conseguido más triunfos y en 2023 el siguiente fue de Gregor Mulberger en el Tour de los Alpes que bueno, está recién ha comenzado hoy, ¿no? la uh -huh. primera etapa con victoria de Foss. Así que vamos a seguir comparando e intentando sacar conclusiones interesantes del equipo Movistar al margen de los triunfos, porque vamos a analizar también para empezar los resultados en las vueltas de una semana más importantes que se han disputado hasta el momento que creo que también tienen tienen mira, ¿no? Y también las conclusiones acerca de las clásicas, pero antes, como digo, vamos a adentrarnos en las vueltas de una semana, porque se han corrido París-Niza, Tirreno, Cataluña y País Vasco. Y eh, comenzando, por ejemplo, por París-Niza, en 2023 vimos a Mateo Jorgensen que hizo octavo y este año eh, más difícil lo ha tenido Movistar y ha sido decimoquinto Will Barta, el mejor eh, resultado. Después también Tirreno Adriático eh, fue sexto, Enric Mas en 2023, este año decimosegundo y con unas sensaciones que no, ni mucho menos fueron las del año pasado. En Cataluña sí que se ha mejorado el resultado, aquí sí que hay que decir que se ha mejorado porque decimotercero fue en el Rubio en 2023 y este año Enric Mas en una mejora de rendimiento fue quinto en la clasificación general y en Itzulia, en País Vasco, eh, fue quinto ¿eh? Enric más en 2023 y este año, eh, también te digo, la edición de este año de Itzulia, mmm, ya la comentamos, es para de comer aparte, ¿no? Pero bueno, sí. quinto, eh, Alex, Alex Aramburu, el mejor Movistar, Alex Aramburu. Aquí creo que sí que se puede decir que el 2023 fue un mejor año en las vueltas de una semana, en las generales. Eh, y quizá, quizá se deba sobre todo al haber perdido a Mateo Jorgensen y no haberle podido reemplazar, creo yo, y también al bajo nivel de Inés Rubio en este inicio de temporada, así como, así como a Enric Mas, que está llevando un proceso en la temporada, no un, eh, una, un, eh, un punto de forma diferente. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves esto, David? A ver, los datos son aplastantes en este sentido. Casi 300 puntos suficientes de diferencia a favor de 2023 aquí es verdad que de nuevo como comentaba antes se echa mucho de menos y tú lo has dicho a mateo jorgensen pero también a un Enric más que como tú dices comienza con muy malas sensaciones y con muy mal pie en terreno y recupera la cara en cataluña recuerda que también lo estuvimos comentando que había un cambio de actitud incluso lo vimos atacando en cataluña por intentar mejorar la posición yo aquí quiero hacer un inciso tengo muchas ganas de ver el tour de romandía y sobre todo lo tengo tengo ganas de verlo porque creo que está en Rimas, en el Tour de Romandía. Quiero ver cómo continúa esa evolución. Si ese doceavo puesto en Tirreno, quinto en Volta a Cataluña, sigue mejorando o no, o como mínimo se iguala y, y vamos viendo la evolución de, de, de Rimas. También hay que decir que nos hemos acostumbrado a que tos, todos vayan a toque. Y parece que en Rimas o en Tirreno no pudo. O no quiso, ¿vale? Es decir que, aunque él, acuérdate que hacíamos un poco de broma, él siempre decía, va a todas las carreras a ganarlas todas. Bueno, pues a lo mejor no, no pudo ganarla porque no le salió bien la cosa. Vamos a sumarle a todo esto la baja de Nairo Quintana, que sobre el papel tenía que suplir la baja de Jorgensen en vueltas de una semana. Y ha dejado a París-Niza sin nadie, ha dejado a Lechulia huérfana de corredores de Movistar para hacer un top en la general. Eso yo creo que se está notando... Muchísimo. Yo creo que cuando se vio en Zue ficha a, a Nairo Quintana se está imaginando que Nairo Quintana puede estar ahí, no sé, en un top 10, quizás, dejando ver la camiseta de, de, del equipo, dejándose ver. Y, pues de momento, bueno, es que incluso se está dudando de si va a ir al Giro de Italia o no. Es decir, esta semana. Esta semana, quizás no, la semana pasada, salieron algunos artículos donde se ponía en duda la participación de Nairo Quintana en el Giro de Italia. Es decir, que todo está, claro, es que luego eh, reaparece en Vuelta a Cataluña y se cae. Es decir, que se cae en Vuelta a Cataluña en la última etapa, tiene que abandonar. Bueno, es como si lo hubieran echado mal de ojo al pobre. Al final, la ilusión con que acabamos febrero se torna oscura, yo creo, en marzo, sobre todo al ver esta incapacidad del equipo, por lo que decimos, por suplir a Jorgensen en las vueltas y el mal inicio, sobre todo en terreno de, de ritmas. No sé cómo. ¿Cómo lo analizas tú también? No, sobre todo estaba pensando en, en clave Quintana eh, cuidadito, ¿eh? Porque mm. va pasando la temporada, ya estamos, prácticamente estamos ya en mayo, o sea, eh, como, como quien dice, ¿no? Queda mitad de mes de abril, después mayo con los objetivos del Giro y demás, y bueno, yo creo que lo mencioné en pasados semanales, pero yo pienso que si Quintana no hace un buen giro de Italia, puede quedar sentenciado su futuro en Movistar, que na nada más que ha firmado un año. Movistar quería eso, eh, resultados en, en, el, en el momento, porque, a ver, es un corredor también con 33, 34 años, poca progresión tiene ya, ya o da lo que tiene que dar o no, ¿no? De, en ese sentido. Y ahora me mm. estás contando tú que eh, se está rumoreando, ¿no? Que mm. quizá no vaya al giro, pues oye, se le queda una temporada de pena. Y ni mucho menos que suene a crítica, ¿eh? que yo no me alegro por, por absolutamente que nadie lo esté pasando mal. ¿eh? Pero si analizamos la situación, la verdad que es para hacérselo ver. ¿eh? Es difícil. A ver, yo ahora mismo con sinceridad veo complicado y me sorprendería mucho que Quintana hiciera un buen giro de Italia. ¿Que me gustaría? Pues claro que sí que me gustaría, no porque para eso está con los colores de MoviStar. Pero lo veo complicado. No sé exactamente, no tengo la información de la última situación suya. Si está entrenando o no está entrenando, si está en altura o no está, no lo sé. Es decir, no lo sé porque estoy, estoy aquí y no tengo esa, esa habilidad para saberlo. Pero vaya, me gustaría pensar que sí que lo está haciendo y que pueda ir al giro y que pueda demostrar lo que vale. ¿Que queda sentenciado? Puede ser que sí, pero también todo va a depender de la ayuda que pueda realizar si, si va al Tour de Francia a, a ayudar a, a Henry Más y, y lo ven necesario en ese sentido, ¿no? Es decir, que bueno, que ven que, que puede ser. Vamos a ver también cómo, cómo puede ayudar, ¿eh? Que yo creo que muchas de la gente que nos está escuchando seguramente pondrán duda incluso que Nairo Quintana pueda ayudar a, a, a nadie. No sé, la situación pinta, pinta muy mal, pinta muy mal. Y Movistar. Siendo un equipo que estaba muy enfocado a vueltas por etapas y no teniendo corredores para ellas, pues la situación se hace más que complicada. Totalmente. Y bueno, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a entrar en las grandes clásicas barra monumentos. Bueno, vamos a hacer aquí un popurrí de las mejores clásicas y de los monumentos que se han disputado hasta ahora. Es que... Eh, Aquí también creo que vamos a poder hablar largo, largo y tendido, ¿eh? Porque eh, comenzando, por ejemplo, con la Om head Newsblad, ¿no? Que bueno, siempre se suele decir que es la, la primera gran clásica y demás, pues el año pasado eh, Mateo Jorgenson eh, hizo decimoctavo y y este año Iván García Cortina fue decimoquinto, o sea que mejoró el resultado Iván García Cortina respecto al de su excompañero, el, am el americano, ahora en Bisma. Y después tenemos Curne, eh, Bruselas Curne, donde en 2023 Iván García Cortina fue un décimo y Oyer Lazcano eh, tercero. Ya lo hemos comentado antes, ¿no? Esa tremenda cabalgada con Goodman Air y compañía, que pues le dio un, un grandísimo resultado. Después pasamos a Estrada de Bianchi al este rato, donde en 2023 Alex Aramburu eh, fue decimosexto y este año gran resultado, el mejor hasta ahora de Formulo con el equipo, séptimo, séptimo, en, un, eh, en una Estrada de Bianchi bastante exigente. Después también eh, Milan san Remo, que vaya, vaya dos últimos añitos, porque en 2023. Mm. Eh, 25 Serrano, 2024 26 Serrano. O sea, pr prácticamente el mismo resultado. O sea, aquí, aquí se echa de menos los séptimos puestos de Alex Aramburu. ¿eh? Totalmente, totalmente. Además que tuvo una pedazo de racha ahí. ¿eh? Hace sí, poco. sí. In incluso con Astana también, ¿no? Rozó alguno, me lo estoy inventando. Creo que ha hecho dos, dos segundos puestos ¿eh? consecutivos. Dos años consecutivos en, en, en Milán San Remo ha hecho. H. Sétimo, sí. Bueno, pues después de, de esta llegamos a eh, Brook de Pan, donde Matías Nosgar fue decimonoveno en 2023 y Fernando Gavira decimocuarto en eh, esta, esta temporada. Eh, después E3 Saxo Classic, cuarto Mateo Jorgensen el año pasado, pedazo de resultado el que se marcó en el, la el Americano y decimocuarto fue Oyer Lazcano en esta temporada. Esta esta temporada. Y después Gante Bebelgen, que bueno Gante Bebelgen la he puesto, la verdad por respeto a la carrera, pero es que Gante Bebelgen, David, 60, Jacobs en 2023, 58, Albert Torres este año, pues eso, vamos a pasar rapidita por ella, ¿no? Eh, Duasdor Blanderen, segundo fuera azcano el año pasado, noveno Matías Nosgar este año, ojito porque ya ha salido dos veces el nombre de Matías Nosgar, ¿eh? por cierto, dos veces ha salido ya, Después, Ronde van Blanderen, noveno fue Mateo Jorgensen en 2023 y este año eh, 26 fue Iván García Cortina, aunque a mí la verdad que me gustó la forma de correr que tuvo el equipo, sí. pese al resultado. ¿eh? Que a, mm. a, a veces estamos aquí eh, aportando resultados por tener un contexto, pero que tampoco hace falta ser un resultadista y llevarlo todo al pie de la letra, que si ves la carrera eh, no, le, no le honra esa. Posición a Cortina. Mm. Y para terminar, las dos últimas pues son París-Roubaix, que Cortina hizo eh, 32 en 2023 y Jacobs este año 38, y Amstel. Amstel el pasado domingo, 31 Aramburu el año pasado y este año, bueno, pues formó en el puesto 46, el mejor Movistar, o sea, muy, muy, muy lejos. Así que mucho jugo que extraer, por tanto de las grandes clásicas y monumentos además en el caso de movistar un equipo enfocado en conseguir sus logros en grandes vueltas se ha visto obligado no también en estos últimos años debido a la globalización del ciclismo no que ese calendario tan internacional a desarrollar cierto nivel en estas carreras así que bueno crees que lo está consiguiendo por lo menos lo están intentando yo creo Sí, yo me hubiera quedado ya cuando has dicho la E3. Ahí, no, la E3 no, en Classic Burger de Pan. Ahí te quedas, porque ha hecho las cuatro, una, dos, tres, cuatro, las cinco primeras, se puede decir que mejor, y luego ya viene la, la hecatombe. Aquí también quería sacar yo un tema, eh, Miguel Ángel. Es decir, el tema de ser World Tour y estar obligado a ir a todas estas carreras es un tema peliagudo, porque tú mismo lo has dicho, Gante Bergen. ¿Qué hace? Movistar en Gante Bebe, bien si parece ser que no funciona. Es decir, que, a mí, no sé, eh, lo, lo lanzo aquí, no sé cómo lo verías tú. A, a lo mejor tener 10 comodines. Me invento, eh, por decir algo. Un equipo de World Tour tiene 10 comodines al cabo del año. Esos comodines les sirven para saltarse 10 carreras, las que tú quieras. Eso sí, las tienes que elegir a principio de temporada, para que quede clarísimo para el, el organizador. Oye, aquí matamos dos pájaros de un tiro. Uno. Equipos como Biostar, que a lo mejor Gente Bergen, por poner el ejemplo, no le interesa y pasa de esa carrera. Y dos, que Gente Bergen tiene más invitaciones para, para otros equipos que posiblemente les hagan un mejor rendimiento en la carrera. No sé cómo verías tú esa idea. A mí es que, David, me estás tocando un tema. <laughs> toca, toca, toca. Soy extremadamente sensible y me caliento rápido, porque es que a mí, de verdad te lo digo que me parecería una buena idea lo de los 10 comodines, pero es que ni 10 ni nada. Yo pienso personalmente, creo que los equipos deberían ir donde quisieran, igual que mm. las carreras deberían tener potestad absoluta para invitar o desinvitar a quien quisieran también. Eh, este calendario World Tour tan cerrado donde tienes que ir a todas las carreras, eh, eh, que ya sabemos que esto a quién beneficia, porque al final... A de Ronde Van Blanderen a Roubaix al Tour de Francia no le está salvando la vida eh, porque es, existe el World Tour o sea, estas carreras existen ya de por sí, por el peso que tienen, por la importancia que tienen, esto simplemente beneficia pues al UAE Tour al Tour de Guanxi, a estas carreras que si no, no iría nadie eh, porque es, es, la, es la verdad no iría nadie, iría el UAE Tour eh, perdón, el UAE como equipo porque es el equipo del país y poco más ¿no? entonces yo creo que Estoy de acuerdo contigo que poner más comodines, poder, el, que tengan los dos equipos más flexibilidad sería muy buena noticia, pero es que, eh, digamos, llevándolo a lo ideal, entre comillas, a lo que yo haría, es simplemente esto. O sea que, vamos a ver, que no existiese esta obligación por ser carreras World Tour, ni mucho menos este calendario cerrado, que desde mi punto de vista no tiene ninguna. ningún sentido. Ningún sentido. Hmm. Hombre. Yo creo que sin irnos al extremo, que eso también podríamos eh, debatirlo, ¿no? Si, si, quitamos esto del World Tour o no lo quitamos. Pero bueno, de momento es el que está, pero si quisiéramos, yo creo, arreglarlo, ahora estaba pensando, digo, bueno, pues hacemos una cosa. Que los equipos World Tour tengan preferencia para ir a todas esas carreras. Y lo de los comodines lo convierto en un 25%. Tienes un 25% de las carreras donde puedes librarte. ¿eh? Una de cada cuatro, eso, eso está bien. Oye, que no tengo ganas de gastarme la pasta para ir al UAE Tour. Pues mira, me voy a no sé dónde, o no quiero ir a China. Pues ya irán todos los equipos de, que haya por allí. No sé, a mí me parece que dentro del, del sistema que hay, ¿eh? que podíamos discutir si estamos más de acuerdo o menos de acuerdo con este sistema, pero ya que está establecido, a lo mejor poniendo esa sí. variación, podría ser más, más interesante para los equipos. Lo hemos dicho, ¿no? Que por ejemplo hay equipos que están un poco ahogados. Al ser equipos nuevos World Tour, por ejemplo, Arkea, ¿no? Que, que ahora tiene la obligación de ir a todas las carreras y que está, eh, lo dijimos, ¿no? Perjudicándose en el calendario francés que antes dominaba, ¿no? Donde sacaba muchos puntos, ¿no? Loto, por ejemplo, este año lo está llevando mejor, pero claro, porque no tiene la obligación de ir a todos los sitios, aunque podría ir. Es decir, que. Bueno, ya no sé si me he explicado, yo creo que sí. No sé, si... Bueno, incluso, de verdad. Bueno, antes de nada, creo que. Un posible debate podría ser este para un futuro, no sé, la semana que viene, dentro de dos, cuando lo cuando lo planeemos, pero creo que sería muy muy interesante y aportar como último sobre este tema es Arkea sube hace dos temporadas mm. porque puede elegir el, el calendario que quiere. Y ahora Israel y Loto les está pesando no ser World Tour para nada. Está mejor que nunca. Eligen el calendario que, que quieren. ¿Y quién está ahora en apuros? Arkea, que es el que no puede elegir cierto calendario. Tiene que ir obligado a ciertas carreras. Así, mm. creo que es bastante esclarecedor cuánto... Eh, cuánto beneficia todo este calendario Voltura a los equipos que realmente nada el que tiene estructura vale le da igual porque va a ir y va a ganar con el que sea pero los que sufren son los son los más pequeños pues tienes toda la razón del mundo bueno lo, lo apuntaremos para tenerlo ahí como como base a lo mejor si nos animamos hacemos un debate un debate sobre el sistema World Tour. oye volvemos a Movistar que lo hemos dejado un poquito ahí de banda sí. <laughs> aquí estábamos hablando de carreras de una semana Hemos visto que en las primeras cinco más o menos iba defendiendo y luego ya ha habido una hecatombe. Por cierto, la última, lo de Ángel. Eh, fichar a David de Fórmulo para una Anstel, que yo creo que le puede ir bien por las características que tiene y acabar como acaba, no sé, pesa un poco, ¿eh? No sé, me, me, a mí me pesa, ¿no? Eh, esperaría un poquito más, esperaría lo que decimos, ¿no? Lo que la, El buen resultado que tuvo en Estrade pues que lo fuera repitiendo en algún que otro, que otro sitio. Pero bueno, aquí el déficit es de más de 400 puntos. Se podría decir que justo los puntos que hizo Jorgensen el año pasado en la E3. Supongo que Movistar pues, no podía retener un talento como el americano, pero viendo lo que está haciendo este año, yo creo que aún les tiene que escocer más y doler muchísimo más. Y al final lo que has dicho, un equipo que mira solo a vueltas por etapas y diría que casi a las grandes vueltas, está intentando hacer cosas en pruebas de un día. Pero ya vemos que los cantos de Sirena, que, bueno, pues dicen, dicen que Lazcano podría no seguir en Movistar, es decir, que volvería a ser un problema, pues eso sería un nuevo golpe para, para el equipo. Ya no están intentando Movistar atraer jóvenes talentos como Pelayo Sánchez, Lorenzo y Carlos Canal, pero es complicado poder luchar contra corredores más experimentados que ellos. Además, de momento, lo de Remi Cabaña no está saliendo por ningún lado. Yo, de momento, no lo veo. A Remi Camaña y antes cada carrera que, que corría casi pues te daba una exhibición, salía, se le veía. David de Fórmula ya lo he dicho, no es un ganador regular, pero está teniendo bastantes altos y bajos. Inario Quintana, ya lo hemos comentado, está desaparecido. Aquí pongo sobre la mesa, a mí me gustaría que Movistar, vuelvo a insistir, tuviera un equipo de formación propio. Lo podría tener mucho más fácil al final para extraer corredores para su plantilla, formar corredores en su casa hacerlos profesionales, tener el sentimiento de pertenencia al equipo, que les cueste decidirse marchar del equipo ante una buena oferta, que la oferta tenga que ser muy potente, porque yo soy de Movistar, ¿no? Desde que he nacido, me han hecho y, oye, me tienes que poner aquí encima de la mesa alguna cosa buena para que yo me vaya. Y, y, y la verdad es que hablo sin saber de lo que cuesta un equipo de formación, pero viendo que muchos equipos World Tour lo tienen, quiero pensar que al final les compensa, les compensa el gasto, no sé. ¿Cuál es tu comentario de todo lo que, lo que te acabo de exponer? Sí, lo que. Bueno, ya creo que más, poco más se puede aportar a lo que ya has dicho respecto a los resultados. Eh, ha quedado todo bastante. Pero lo que has dicho último me parece muy interesante. Y es que, oye, yo me sumo a tu desconocimiento, para ser honestos. No sé cuánto, se, cuánto cuesta esa inversión ¿no? en, 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 en hacer un equipo de desarrollo. Pero cada vez vemos que más equipos tienen este equipo de desarrollo. Sin ir más lejos, creo que Arkea incluso, que es de lo más modesto, Intermarché también es de lo más modesto del, del World Tour, tienen su equipo de desarrollo. Lo que sí que me deja más dudas, David, es lo de que como crear, ¿no? Un sentimiento de pertenencia mm. al equipo. Y mm, me genera dudas. Sí y no, porque te digo. Cuando lo estabas comentando, me ha venido a la mente el caso de Grupama FDJ. Y ahí sí que te no. lo compro, ahí sí que es cierto. Que, bueno, sacan, yo creo que es la mejor plantilla que hay actualmente en el ciclismo. Eh, y no es DSM, Ángel, me, 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 me está sorprendiendo. Y no es DSM. No, no, hombre, claro, aquí hay... Sí, sí. Ah. Yo soy de DSM por sentimiento, pero, sí, pero si hablamos <laughs> en serio, tengo que ser honesto. Pero también, tienen, también tienen buena plantilla de, de formación de SM, cuidado, ¿eh? Sí, tienen muy buena, pero es que a lo que, a lo que, a lo que iba a ir ahora es, eh, es a eso, que creo que grupa más sí que puede tener, o los corredores sí que pueden tener cier cierto sentido de pertenencia que tú comentabas, eh, mm. de decir, bueno, vale, al final puedes salir porque puedes salir, porque puedes salir de cualquier equipo, pero te cuesta un poco más, ¿no? O, Quizá los franceses se lo toman todo un poco más sentimental. Quizá en eso nos parecemos también nosotros, o sea, que nos podría ir bien. Pero es que después ves el caso de DSM, que es donde iba a ir, que DSM sí. es mucho canterano, pero es que, de verdad te lo digo, yo me frustro cada temporada que pasa, porque cada vez me quitan a uno, bueno, me fijo en un nombre y se me va. Eh, Mayhofer este año, por ejemplo, nada, vuela. Arensman hizo una temporada buena, vuela. Y todos son de la cantera, así que a mí eso me deja mis dudas eh lo del sentido sí. de pertenencia o quizás es que los neerlandeses no tienen tanto sentido de pertenencia no lo sé oye y lo de Oscar Oenley, vaya mala leche tío eh se ha roto la clavícula tres veces en ocho meses tío sí, vaya sí. putada putada gorda eh le está cortando toda la progresión a un chaval que promete muchísimo eh y cómo empezó en el Tour Down Under no sé si te acuerdas sí que sí que sí que sí bueno, no sé si ese se lo van a llevar o no. Ya veremos. pero... Seguro, seguro, David, seguro. Yo ya no tengo esperanza. <laughs> ¿Qué decir? Es? Bueno, pues eh, si te parece, David, vamos a avanzar un poquito más en este debate, que al final te digo una cosa, nos queda un semanal, ¿eh? Así que... Favor. No, hombre, no, no, hombre, no. <laughs> vamos a avanzar un poquito, porque ahora vamos a hablar un... El de lo que está por venir, que oye, también, pues es verdad que no ha ocurrido, pero sí que podemos sacar nuestras eh, conclusiones. En cuanto a las grandes vueltas, pues eh, en el Giro de Italia, eh, irán con un equipo donde a priori eh, Einer Rubio y Quintana serán las caras visibles en la montaña. Eh, veremos, tras lo que has comentado, si puede que corra o no Nairo Quintana. Yo al final creo que sí, que va a correr, ¿no? O si no, ¿cómo justificas el fichaje? ¿No? A algún lado te lo tienes que llevar. Y además, Fernando Gaviria, que creo que otra vez pues, será de la partida, ¿no? En la Corsa Rosa e intentará llevarse algún sprint. Así que estos deberían ser más algunas jóvenes promesas, ¿no? Que, que se llevarán o los típicos ya Antonio Pedrero y compañía, ¿no? Para completar este, este equipo. En el Tour de Francia, equipo que pa parece que está supeditado a las opciones de Enric Mas. Desde, desde mi punto de vista, es un error, pero bueno general muy cara está en, en, el, en el tour y las etapas también así que puede que lo pasen mal ojalá que me equivoque de verdad pero creo que el tour va a ser duro para el equipo y la vuelta a España que puede que sea eh, un año más el, escena, el escenario perdón idóneo para reivindicar el resto de la temporada y aún así y visto el nivel creo que será muy muy difícil así que David tengo que tengo que preguntarte un poquito acerca de las tres, ¿no? ¿Qué, qué expectativas tienes de, de la, en cuanto a lo que puede hacer Movistar en las grandes vueltas? Yo personalmente, y lo lanzo aquí, creo que un podio sería un sueño, pero un sueño de los que te despiertas y dices: Joder, qué noche, o sea, ¿por qué me he despertado? Va. Vale, si quieres vamos por parte, ¿vale? Te, te hablo un poco del Giro y tú me das tu opinión y luego el tour y así vamos tirando. A ver, para empezar, el Giro, lo del Giro, podio, me parece utópico totalmente. Einer Rubio creo que tiene que aspirar como mínimo a meterse en el top 10. El año pasado hizo su mejor actuación siendo un décimo y encima consiguió una etapa, ¿no? Si te acuerdas es aquella etapa que de la lluvia, que al final la cortan y, y es una subida de patapum. y el tío pues es el más listo de la clase y se va. Por tanto, oye, si repitiera, si hiciera un top 10 y etapa, fiesta grande, movistar seguro. Inaro Quintana, pues continúa diciendo todas las dudas, habidas y por haber. Eh, lo que hemos dicho, vuelve en Cataluña, se pega un golpe. Además, ojo, cuando vuelve a Cataluña lo vemos fatal, sin golpe de pedal. Es decir, yo creo que está haciendo sufrir muchísimo a sus seguidores, porque está como, entre comillas, perdonarme, arrastrándose por la carretera, ¿Vale? Sí que es verdad que, que no ha tenido una un inicio de temporada bueno, que ha estado malo, que no ha podido entrenar todo lo que tenía que entrenar, pero oye, que teníamos muchas ganas de ver a Nairo Quintana encima de la bicicleta y de momento nos está costando. Um, no sé, llegará al, al Giro si llega sin días de competición, porque no creo que vaya a competir en ningún sitio más. No sé, a ver, quizás luego sea bueno para que se vaya poniendo en forma durante la carrera. Aquello que dicen que si viene alguien con pocos días de rodaje, a medida que va pasando los días va cogiendo la forma. Pero es que este giro comienza muy fuerte y se puede perder el tope en los primeros días. Es decir, que cuidado con eso. Por tanto, me cuesta ver a Quintana en un podio y a lo mismo. Quizás en un top 10 estaría súper bien. Estaría súper bien para Quintana con todo lo que lleva por encima. Um, hombre, también estaría bien que ganara una etapa, pero no sé si Movistar va a hacer eso que muchas veces le hemos pedido de, oye, olvídate de las generales y ves a, a poner etapa y además anúncialo, que sería lo mejor para que nadie eche pestes, es decir Mario Quintana no va por la general, va a intentar ganar una etapa, igual que hizo, si te acuerdas en el Tour con Arkea ¿no? que, que se puso como un loco a, a buscar la, la etapa y, y al final incluso le salió bien porque de rebote vale no sé cómo lo ves tú eso Sí, sí no, sí, yo vamos, por, por no alargar mucho el tema del eh, Giro, te digo una cosa. Yo creo que lo que comentas, un top ten del que sea, ya sea de Inés Rubio o de Nanario Quintana, ahora mismo personalmente veo más factible lo de Inés Rubio, no tanto lo de Quintana, que ojalá me equivoque, porque oye, eh, si está presente Quintana en una carrera, te da, te da cosas, te da, te da de qué hablar, te da. ¿No? Es un corredor, al final, te puede gustar más o menos, pero carismático es, ¿no? Y, digamos, mm. es una cara visible que cuando está en carrera siempre suma. Y, pues eso, creo que un top ten sería, creo que, eh, expectativas cumplidas en este sentido. Y yo, yo creo que el equipo depende mucho, eso sí, de Fernando Gaviria para llevarse una etapa al sprint. Creo que eso sí. Y creo que Gaviria lo va a tener difícil, pero con Gaviria yo personalmente siempre tengo... Esa, ese aura de decir, bueno, es que no es el más fuerte ya, pero Gabriel tiene algo. Y si un día está inspirado, sigue siendo muy, muy fuerte a, al sprint. Así que yo creo, creo que el equipo se debería llevar un, eh, por lo menos dos o tres lanzadores: Alberto Torres, que es el de confianza, y alguno que otro más, para dejarle bien colocado. Porque si quieren tener éxito en el, en el giro, creo que la opción es el colombiano. Sprinter, el colombiano Sprinter, porque aquí hay tres. Sí 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 sí, 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 sí. Muy bien, sobre el tour, yo creo que lo que has dicho, supeditado el rendimiento de Enric Más. Además, pinta un tour muy marcado por la caída de la Hechulia. Ojo que no se abra una ventana por la que pille aire y hacer algo inesperado, porque vamos a ver al final cómo llegan todos. Pero aún faltando Vinegar, que me da, me da que no llegara al tour, y espero volver a verlo correr esta temporada. Mira lo que te digo, porque el castañazo fue de órdago. Termino decir que por, por eso digo que espero poder verlo correr esta temporada. Aunque Benepool llegue, llegue con una preparación más corta, aunque los planes de Roglic se hayan tenido que cambiar, aún está Povachar, y luego están todos los que atesoran un nivel, un nivel más o menos parecido al de más para meterse en la pelea del top. Es decir, que en condiciones normales me costaría ver a más en 2024 en el top 5 condiciones normales que decir... Vinegar, Pogacha, LPN, Pull, Roglic, todos ahí a tope. Es decir, que me, me costaría verlo en el ton 5. En las condiciones explicadas, no sé cómo lo ves tú, quizás pueda tener alguna oportunidad. Sí, yo, mira, la verdad que si, si te soy sincero, no había valorado lo que has mencionado aquí. Que ojito y Zulia. Ojito lo que puede, lo que puede deparar el futuro, ¿eh? Porque. Ya de por sí es lo que has dicho. Yo, yo, yo también pienso, yo me sumo. ¿eh? Yo, yo creo que Vingegar, llegar al Tour y si llega al Tour, llegar al 100%, que eso también es importante, porque no solamente es llegar, es cómo se llega, ¿no? Eh, mm. uf, va a ser muy difícil, por desgracia. Renko sí que va a tener, creo que... Ha tenido suerte entre comillas, ¿no? Comparado con Bingegar, y también veremos, veremos release que también ha cambiado planes. Pero eh, sobre todo, creo que se pone un tour muy de cara para Pogachar. Eso sí que lo pienso. Ha sido un golpe, un golpe de suerte, entre comillas. Obviamente, no es deseado mm. por parte de Pogachar seguro, pero al final ha sido beneficiado indirectamente ¿no? por todo este por todo este drama. Y eso sí que eso sí que no lo había valorado. Pero para gente como Enric más. Eh, me sale otro nombre, pues como Jay Hinley, como este tipo de corredores, ¿no? Que a sí, lo mejor claro. en, en otra circunstancia, pues eh, Carlos Rodríguez, por ejemplo, también. ¿Por qué no, eh? Ahí se le pone. Ben O'Connor, Ocon el mismo Adam Jones mm. Sí, sí. Para, 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 digamos, lo que sería los. ese plantel B de estrellas, ¿no? Ahí sí que se mm. podría, sí, sí. Totalmente. Lo que pasa es que a mí me cuesta mucho, yo creo que. Eh, Enrique más me da la sensación de cuando a Alberto contador se le, se le enquistaban los últimos tours que ya ya iba al tour y tú y tú decías a este a este le va a pasar algo ya yeah. sea cuando sea pero le va a pasar algo pues yo creo que Enrique más a mí por lo menos me da la misma sensación Carlos me la da de frescura de a ver qué puede hacer más. y Enrique más me la da más de miedo de decir joder que no salga muy damnificado desde el tour no sé cuánto es un poco la, la sensación que a mí que a mí me da Oye, por cierto, quería hacer una, un apunte antes de que nadie diga nada, porque ya sabemos que, que las cosas hay que decirlas. Cuando antes he dicho, cuando hablamos de Quintana, que si no hacía un buen giro de Italia, yo he dicho, hombre, que a lo mejor se lo pueden llevar al Tour para que ayude Henry más. Quintana en principio no va al Tour, pero yo lo decía en el supuesto de que no pueda correr el giro. Imagínate que al final no puede correr el giro. Si no puede correr el giro, yo creo que se lo van a llevar al tour. Se lo deberían llevar al tour para que corriera dos vueltas por etapas grandes. Es decir, que por eso lo decía, ¿eh? Simplemente por eso quería, quería apuntarlo aquí. Sobre la vuelta a España. Nos queda lejos. La Starlist depende mucho de lo que pase durante el año. Lo que decía yo. Es la reválida, ¿no? Es los exámenes de septiembre, ¿no? Es decir, si ha suspendido, te queda la vuelta, la vuelta a España. Nos podemos encontrar con una vuelta a España revancha del tour. Que no se ha podido correr en condiciones que tocan. Es decir, que imagínate, todos esos damnificados que no han podido llegar como tienen que llegar al Tour de Francia y dice: Pues venga, vamos a, a por la vuelta a España. Tengo claro que si Vinegar se puede subir a una bicicleta este año en condiciones, irá todas a la vuelta. Este año no la va a dejar escapar. Como digo, si se puede preparar en condiciones, y espero que así sea. Este año yo no creo que vaya a haber tonterías. Lo digo así como el año pasado. Es decir, Vinegar necesita una vuelta a España en su, sí. en su palmarés. Pero es que además, además, si esto te va a gustar, podemos ver la versión, la mejor versión de Gambernal. Es decir, que Gambernal, oye, que el principio de temporada no ha estado nada mal. Ya digo, queda muchísimo todavía. Pero es que aquí también tenemos a Esquelmols, que tendrá ganas de crecer. Tenemos a Unlanda, que puede aprovechar, pues, su ventana de oportunidad. Vamos a ver con quién viene finalmente UAE, pero seguro, seguro que estarán en la pelea. Y luego tenemos que estar a expensas de esas sorpresas que suele haber en la Vuelta a España de hombres jóvenes que explotan en ese momento y nos dan una sorpresa. Me da que cada año es más complicado para Enric más hacer un podio en la Vuelta y por eso no hay que quitarle el mérito a los tres segundos puestos que ha conseguido. El último, en 2022, por detrás de Benepul, es decir, que tuvo mucho mérito. Y sobre Quintana poco que decir si tenemos dudas sobre si llegará al Giro o no y pues eh, que llegue a la vuelta o no pues ya lo dejamos en standby totalmente yo creo que es la más difícil de predecir la vuelta a España aunque bueno es lo que has estado comentando no has estado un poco también siguiendo patrones que se han dado años atrás no de pues mm. también de, no como quién puede ir qué se puede hacer y demás y eh, creo que esta es lo cierto, que con, con un poco con la circunstancia que hay ahora mismo ¿no? en, eh, en lo que es el ciclismo, pues oye, si bien puede llegar y aquí sí, aquí sí que le daría un poco más de porcentaje, eh, bueno, bastante más de porcentaje, porque aún pi piensas en la Vuelta a España y te queda muy muy lejana aún. Así uh -huh. que aquí sí que lo pienso, y sería una mala noticia también para Kuss, por ejemplo. O una buena, porque si sep, o sea, si Winger no va al tour, Sepp Kus es el líder del equipo en el tour en el Tour de Francia. Pole junto con Mateo Jorgensen, pero ya, ya no ya ganaría un poquito más de, de libertad. Bueno, un poquito más, no, muchísimo más. <laughs> muchísimo. Sí sí, sí 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 Y después también lo que has comentado, Egan Bernal, Matías Mol Jensen, que son ciclistas. En el caso de gand Bernal no porque ya tiene un Tour y un Giro de Italia pero oye en el caso de Jess Moll Jensen eh, se podría destapar en las en, como vueltómano, no por así decirlo también en esta vuelta yo creo que son nombres que no son tan tops como en el como en el Tour eso le podría dar a Movistar y a Enric más eh, una oportunidad de poder meterse ahí no a pelear por cosas grandes pero creo que con Enric más que pensar más allá sería muy difícil. Y me refiero a Quintana, que es lo que has dicho tú. Si tenemos dudas del Giro, imagínate la vuelta a saber dónde está él y dónde estamos todos. En general, así que va a ser Va a ser difícil, pero la vuelta siempre siempre es ilusionante. Y bueno, vamos a pasar a las a las conclusiones un poco que podemos sacar y vamos a, a comentarlas. Eh, ¿Qué se puede ver pues bueno que se puede decir que el equipo ha perdido potencial en las rondas eh, en rondas importantes por etapas y es que los demás equipos mejoran ¿no? y al final pues Enric más sigue siendo su única baza fiable así que pues un poco sería como el caso de Quick que esté en clásicas, los demás mejoran, tú no, pues te quedas atrás. ¿no? Eh, uh -huh. Se podría decir también que conforme se acercan los momentos calientes de la temporada, al equipo le cuesta más sacar los triunfos, que ha habido pocas victorias, pero buenos puestos, eso sí, así que se, se puede decir también que les cuesta rematar bastante, ¿no? Y eso creo que, eh, no voy a abrir el debate ahora, pero eso ya viene desde que se retiró Valverde, ¿no? Que decíamos, no hay un tío que remate como él en la plantilla y así, así se está viendo, ¿no? Gran mejora también en clásicas, no, sobre, sobre todo tras el auge eh, de Oyer Lazcano, aún con margen de mejora, que es lo que comentabas tú, David, en semanales atrás, que decíamos que bien Lazcano, que bien Lazcano, pero es que Lazcano acaba de empezar en las clásicas. Es que sí. tiene un margen de mejora. Así que bueno, yo por lo menos estoy expectante de, de lo que pueda hacer en la, la próxima temporada, esté donde esté. Ojalá que en Movistar. ¿eh? Por números, parecía que la cosa comenzaba igual pero a medida que avanzaba la temporada y con todo lo explicado es una peor temporada por sensaciones están corriendo de forma más agresiva y divertida Barta en Valencia Lazcano en Curne, en Duars, en Derronde yo creo que eso sí que hay que destacarlo de forma positiva ¿no? o sea ya, ya mm. no se la saca ya se le puede criticar pero ya está menguando un poco la crítica de, de decir son muy conservadores, yo creo que eso ya se está, está diluyéndose y por último, creo que bueno, hace falta un segundo líder y de garantías, y voy a jugar un poquito a ciclismo ficción si me lo permites. Claro. Si, Carlos, si Carlos Rodríguez hubiera recalado en Movistar, habría tenido calendario y oportunidades de sobra. Y a lo mejor hubiésemos visto a un Enric más en el Giro de Italia, por ejemplo, por ejemplo. Y en definitiva, que creo que no le pueden dejar todo o no pueden depender todo a lo que haga Enric más. Pues sí, quizás a lo mejor después de haber estado casi aquí una horita charlando, la clave la tiene Carlos Rodríguez, ¿no? Que hubiera cambiado un poco todo, todo el esquema. Pero oye, que Carlos Rodríguez ha tenido un inicio de temporada también un poquito extraño, ¿no? En comparación al año pasado, sí que en Ichulia se ha visto otra cosita, ¿vale? Pero, pero sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón. A ver, ¿qué voy a decir? Que las conclusiones son muy acertadas, que es un buen resumen de todo lo que hemos hablado. Yo añadiría que el dinero lo es todo, pero que no todo lo es el dinero. Con eso quiere decir que se tiene que intentar ser creativo a la hora de afrontar carreras. Que hemos visto destellos de esos en algún momento, tú lo has dicho, ¿no? Lo de Barta en Valencia, Lazcano en Curne en Darks, en, en De Ronde, añadiría Cortina también en, en De Ronde, lastima el resbalón, también añadiría incluso el ataque de Henry Mass en Cataluña, que eso no, no solemos verlo. Es decir que, no sé. Vamos a ver, vamos a ver. Esas anticipaciones han estado, han estado muy bien. Y lo que decía antes, una cosa es intentarlo y otra cosa es conseguirlo. Tú también lo estás diciendo que, que tienen un problema a la hora de, de rematar. Um, si antes tenían un problema en las pruebas de un día, me da que ahora además lo tienen en las vueltas por etapas. Y como decimos, es un equipo que estaba muy dirigido. Es decir que, vamos a ver, ahí tienen un problema, porque si tienen problemas en las puertas de un día, tienen problemas en las puertas por etapas, el tema de los puntos, por ahí ya también he sentido que empiezan a sonar alarmas. Ah, es un suicidio estar en las manos de un solo corredor, llámese en Rimas o en Oyer-Lazcano, pues tiene, si tiene un mal año, o se rompe, o tiene cualquier eh, atropello, bueno, cualquier cosa que le pueda pasar, pues tienes un agujero de proporciones muy grandes. Además, eh, eso alenta al final las críticas y de rebote mina la confianza de los, de los corredores, ¿no? Mira que más lo está haciendo Movistar, mira que, y yo creo que tampoco es, aunque digan que no, nosotros no leemos las, las redes sociales ni nada, pero oye, al final te llega, te llega. Es lo que decimos, un gato que se muerde la cola, ¿no? Y es difícil salir. Yo creo que necesitan un golpe de suerte para ir acabando con, con este, con estas conclusiones. Necesitan Movistar un golpe de suerte. Como le pasó a finales de 2022 y que le sirvió para hacer desaparecer los fantasmas. Acuérdate de ese final en 2022, que eso fue súper ilusionante y que luego, cuando volvimos a 2023, se fue difuminando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pues sí, que fue, fue un final fantástico y te digo una cosa: eh, fantástico y agónico y agónico por la clasificación por puntos y ojalá, no. ojalá no se llegue a esa situación, que sea fantástico pero simplemente fantástico, porque como sea otra vez agónico con, eh, con esa clasificación que ahora mismo, cuidado, porque ojito que equipos como Arkea están puntuando que si Luca Mozzato en derronde Vincenzo Albanese eh, no sé, están sacando ahí provecho de corredores que, que a priori bueno, parecían que les iba a resultar más complicado. Así que tienen, que tienen que ponerse las pilas. Pues bueno, eh, si tienes algo más que añadir, David, si no podemos ir dando por, por fin y quitado este debate. Vaya, yo creo que, que el debate ha estado bien para ser el, el primero que tenemos, que sí. lo dicho, que, que espero que, el, que a la gente le guste el, el, el formato. Y nada, yo por mi parte, antes de despedirme, como siempre, desearle, yo creo que desearle lo mejor a Movistar, porque para eso es el único equipo español World Tour. Y, y vaya, me gustaría que las cosas le fueran bien, pero es que lo no tienen, lo no tienen complicado. Lo no tienen bastante complicado. Y parece como si se lo hubieran gastado las fuerzas de golpe. Y yo creo que necesitan un vaso de la marmita, de esa de Asteris y Obelix, Necesitan un, un vasito. Para, para ver renacer y vuelvo vuelvo a insistir el inicio de temporada los dos primeros los primeros eran muy ilusionantes y por eso nos vinimos arriba sí que es cierto que luego la cosa empieza a bajar y hay un gatillazo ahí importante pero nada lo lo dicho nada Miguel Ángel eh, hasta el próximo episodio hasta el próximo episodio David chao chao